Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha
pasillo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Marta, ¿cómo fue tu llegada a Francia en la década del 60, este proceso del cristianismo revolucionario, tu vinculación sobre todo con el grupo de estudios de Luis Althusser? Mira, yo en los últimos años que estuve en Chile, cuando yo soy psicóloga de formación, y me gané una beca hacia a Francia. En ese momento yo era dirigente de la Acción Católica Universitaria. Ya no en ese momento exactamente, porque había visitado Cuba como dirigente estudiantil y había querido en el 60 llegar a divulgar la experiencia cubana, porque fue una conmoción para mí ver esa revolución. Llegué a Chile y me dice la jerarquía eclesiástica que no hable de este tema de Cuba, porque era medio tabú, porque podría poner en cuestión la elección de un candidato a arzobispo. Eso me produjo un, digamos, un distanciamiento, ¿no? Y entonces yo buscaba cómo hacer para vivir el amor con los pobres, porque sí estaba muy sensibilizada y había trabajado en las poblaciones, ¿no? Y quería resolver el problema de la pobreza. Con esas inquietudes y con unos contactos con gente que era marxista y cristiana en Chile, uno de ellos, ministro de Allende, Chonchol, ¿no? Llego a Francia con la beca que me había ganado y me pongo en contacto con el sacerdote comunista que ellos me habían recomendado. Y ese sacerdote me dice, mira, debes conocer a Althusser, es una persona, que es un filósofo que está despuntando en este momento y que tiene, le gusta mucho trabajar con la juventud. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Y bueno, al comienzo ya comenzaba a ser conocido Althusser, era la época de que había recién publicado la obra que yo después traduje, Pur Marx, ¿no? La Revolución Teórica de Marx, le pusimos en español.
yo no me atrevía realmente a llegar a él. A quien llegamos primero fue a Régis Debray. Y te digo llegamos, porque en ese momento en Francia nos juntamos gente de la Acción Católica de distintos países, Brasil, Chile, no sé si Argentina, pero Haití, bueno, distintos compañeros. Y en ese momento estuvimos con Régis Debray analizando la larga marcha de América Latina, un libro de Régis donde en el fondo decía, mira, después de la Revolución Cubana va a ser muy difícil que haga un proceso porque el imperialismo ya está alerta a lo que va a pasar, ¿no? Y fue Régis Debray, quien era muy amigo de Althusser, quien me dice, no, tú tienes que tratar de hablar con él. Y digamos, yo vivía muy cerca en un hotel de la Rue d'Ulm, que era donde estaba la Escuela Normal Superior, donde Althusser vivía y trabajaba. Entonces un día yo le mando una carta, creo, una notita, diciéndole que queríamos que él fuera nuestro grupo, porque como habíamos estado con Régis, bueno, que fuera. Entonces él me manda a decir, ven a almorzar conmigo, pero... Y ahí pues, me dicen, no puedo ir a tu grupo, pero yo te invito a los grupos que estamos haciendo nosotros en ese momento. Se estaba escribiendo para el Capital. No. ¿Ya existía el grupo de estudios sobre el Capital en esa época? Exactamente, se estaba armando el libro ya en ese momento. Se hacían reuniones y cada capítulo, tú recuerdas que ese libro tiene algunos capítulos, uno con Balibar, otro con Althusser, etc. Entonces Rancier, iban exponiendo. Establet. Iban exponiendo y, bueno, yo... sabía algo de francés, pero no conocía todo, digamos, no tenía perfecto lenguaje. Tú sabes lo complicado que son los textos de Althusser y de su grupo. Entonces, realmente, cuando ellos hablaban, exponían, yo entendía poco, ¿no? Pero como había un diálogo, había preguntas, ¿no? Eso me ayudó muchísimo a entender, porque es increíble cómo uno aprende cuando... No solo es una conferencia, sino que hay un diálogo, ¿no? Te voy a decir que yo me conquisté a Althusser porque fui con unas medias que había en esa época, muy, muy, tú sabes cómo soy yo. Entonces él me dijo, tú tienes como un aire muy campesina, me dijo. Nada sofisticada y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una anécdota. Él no fue al grupo, pero me invitó a su grupo. Entonces, en ese grupo se estaba construyendo para leer el Capital, claro, los distintos capítulos y los distintos expositores. ¿Cuánta gente formaba parte de ese grupo? ¿Cada cuánto se reunían? Ya, no recuerdo cada cuánto se reunían, pero eran unas 25 personas. Era poca gente. Realmente yo logré que un compañero brasilero, filósofo, fuera conmigo. Nos invitaron a los dos. ¿Quién era? Entonces, el compañero? ¿Gianotti? No, es un compañero de Fortaleza del norte de Brasil. Ahora se me ha olvidado el nombre, chicos. Es el problema de la juventud acumulada. Bueno, entonces yo ahí me puse en contacto con los jóvenes. Había algunos jóvenes. Estaba Linar, estaba Benny Levy. Bueno, el propio Balibar. Pero el Balibar era como... ya estaba en la... digamos, una jerarquía superior. ¿Y Rancier, Establet? Bueno, todos esos estaban, pero realmente yo me conecté más bien con el grupo de alumnos de Althusser. Esos ya eran, estaban en la estatus de profesores, ¿no? Claro. Entonces, esos alumnos empezaron a hacer círculos de estudio sobre el Capital, etc. Bueno, una de las cosas que yo hice antes de conocer a Althusser, en el verano en que llegué a Europa, hice un... anduve en autostop todos esos años porque tenía una beca, en esa época se podía viajar a dedo, y me llevé un libro sobre la biografía de Marx, ¿no? Y me di cuenta, me sentí muy identificada porque en ese momento Marx estaba buscando, tú sabes, en el comienzo empezó por un lado, por la filosofía, después derecho, después qué sé yo, y yo estaba buscando también. Entonces eso me hizo conectarme con Marx. Y bueno, lo primero que me dijo Althusser, Marta, tienes que leer El Capital. ¿Qué biografía era? ¿La de Augusto Cornu? No, esa, exactamente. Y bueno, leer El Capital era leer El Capital, no leer una introducción al Capital. Y yo, como tengo algo de alemán por mi apellido, aunque soy chilenísima, pero en la cosa sistemática tengo esa disciplina, me puse a leer El Capital y a hacer unos esquemas, que esos son los esquemas que ustedes conocen, que se transformaron en el librito que se llama El Capital, Conceptos Fundamentales, ¿no?
Bueno, entonces me conecté con ese grupo y realmente, como estaba leyendo El Capital y eso era fundamental en ese grupo, pude dialogar con ellos, ¿no? Y de hecho, supe que después tradujeron al francés algunos capítulos de los conceptos elementales, porque ellos eran muy teóricos, su lenguaje era más hermético, bueno, Althusser mucho más. Entonces el esfuerzo pedagógico que yo hice enviando artículos a Punto Final en Chile bajo el seudónimo, un seudónimo que la gente creía que quien hacía esos artículos era Teotonio dos Santos, que en ese momento estaba en Chile, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Yo me entusiasmo con el marxismo cuando llego a Francia, yo quiero estudiar psicología, o sea, ampliar mis conocimientos de psicología, que era mi carrera. No encuentro nada que no haya estudiado en Chile. Entonces íbamos con un ex pololo mío, compañero mío, otra pareja y Tomás Mulián, que se fue a Bélgica. Éramos seis que estábamos en una comunidad cristiana en Chile. Entonces cuando llegamos a, yo te decía, Francia, y nos encontramos con toda esta otra gente, lo primero que hicimos fueron retiros espirituales. Pero fíjate, con los dominicanos. Frères du Monde era una revista que ellos tenían y ellos defendían el Partido Único Democrático, con discusión interna. Pero eran muy avanzados. Entonces ese cura, entre otras cosas, se me había olvidado ese pedacito de la historia, nos insistía, el pecado es el egoísmo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía en ese momento, creía tener un diálogo con Cristo, ¿no? Yo iba todos los días a misa, pero no a la ceremonia. ¿Mientras que estudiabas con Althusser? El primer año antes de conocer a Althusser, iba y yo no iba a la ceremonia litúrgica, iba como a hacer una autorreflexión. ¿Qué hay de mí, de mi personalidad, que impide que yo haga feliz a los demás? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creía estar dialogando con Cristo. Después, entonces... ¿Y Althusser en esa época, según cuenta en su autobiografía? En esa época no. Él fue de la Acción Católica también. Ah, porque era de origen cristiano también. Él era de origen cristiano, pero bueno, mucho antes. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Pero entonces él fue el que me dijo, marxismo no es ateísmo. Eso fue para mí muy, muy importante, porque había leído a Pulitzer y Pulitzer a mí me frenó en lugar de acercarme. Pulitzer, el manualito. Los principios elementales de filosofía. El manualito, claro, sobre el materialismo. A mí el materialismo no... Pero entonces Althusser me dice, mira, el ateísmo no es una cuestión científica, por lo tanto no es un tema de Marx. Y cuando Marx habla del opio del pueblo o Engels, están hablando de una realidad histórica. En ese momento el marxismo, para esos campesinos que luchaban por, no sé, la reforma agraria, por el marxismo era un opio del pueblo. La religión, perdón. Sí, claro, la religión era un opio del pueblo. Entonces después, eso me abre, digamos, me permite a mí empezar a estudiar abiertamente a Marx sin el bloqueo, que significa para un cristiano estudiar a un supuesto materialista, ¿no? Althusser en esa época ya era, me contaste, espinociano, ya estaba con Spinoza. Bueno, Althusser me dijo a mí siempre que el gran filósofo, mucho más que Hegel, para él era Spinoza, claro. ¿Y alguna vez en esos circuitos de estudio él contó por qué no quería Hegel, por qué estaba tan en contra hablaba, de Hegel? Él siempre hablaba que Marx invirtió a Hegel y la contradicción sobredeterminada, pues no es solo poner, como decía... Él estaba sobre Hegel la cabeza, volverlo a los pies, ¿no? Claro. A pararlo, digamos, sino además que no había una contradicción simple, sino compleja, sobredeterminada, y eso es lo que permitía entender la Revolución Rusa. Y por eso que yo digo, esos que hablan de estructuralismo, esos que dicen que Althusser es un estructuralista donde no hay lucha de clase, etcétera, bueno,
para mí Althusser me permitió conocer la Revolución Rusa. ¿Por qué esa, la gran pregunta que me decía, ¿por qué tú crees que se produjo la revolución en un país atrasado? No es la contradicción fuerzas productivas, relaciones de producción, la típica contradicción de los manuales que dice cuando eso, lo que dice en algún momento Marx. El prólogo famoso de la contribución. El prólogo famoso, claro. Sino que está claramente en Rusia en ese momento no se dio esa contradicción simple, sino que la sobredeterminación, los horrores de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Y él tomaba ese concepto de sobredeterminación de Freud. ¿No? No, él y no, de es que Lenin. No, no es que lo tomara de Freud, sino que de Mao mucho más, diría yo, sino ¿sí? que él aplicaba a Freud. Él, yo creo que lo de Freud más bien para él era la defensa del marxismo como la ciencia de la historia y explicar por qué el humanismo teórico, por qué los conceptos de hombre, ¿no? No eran conceptos que permitieran entender la sociedad, que Freud hablaba no del hombre, aunque quería sanar al hombre. Hablaba de, bueno, tú sabes, de ahora se me ha olvidado, yo soy psicóloga, de complejo de Edipo, de zona de anal, de, bueno, una serie de términos que no son el hombre, ¿no? Y él decía, el marxismo igual, por salvar al hombre, por liberarlo de la explotación, por darle los instrumentos para luchar, pues no habla del hombre, habla de fuerza productiva, relaciones de producción, infraestructura, superestructura, ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente no ha entendido que Althusser dice, no es humanismo teórico, es humanismo práctico. Pero nosotros sabemos que para realmente, si tú quieres, tú puedes llenarte la boca, y eso es la otra cosa. Nosotros fuimos a Polonia con el grupo este católico, ¿no? Sí. En las segundas vacaciones que yo estuve por allá. Y llegamos impresionados porque estuvimos con filósofos de Polonia y todos ellos estaban leyendo a Teilhard de Chardin, a humanistas cristianos, pues. Entonces, ¿con qué filósofo? ¿Adam Schaff? Bueno, te decía Teilhard de Chardin fundamentalmente. ¿No? ¿Pero qué filósofos polacos? ¿Adam Schaff? No, mira, no recuerdo los nombres, pero no era Adam Schaff, no. No eran súper conocidos, probablemente. Pero bueno, todos los filósofos allí estaban estudiando eso, entonces volvemos y le cuento yo a Althusser. Me dice, mira Marta, el problema que tenemos en los países socialistas tiene que resolverse de otra manera. Tenemos que estudiar por qué esos países están teniendo problemas. ¿Qué pasa en las realidades objetivas de la base económica, de la estructura ideológica, para ver cómo hacer para superar esos problemas? Pero hablar del hombre no nos sirve para eso. Es como un escapismo. ¿No? ¿Y qué pensaba Althusser? Porque justo en esos años, cuando vos estás estudiando con él, la Revolución Cubana es el florecimiento, está el Che Guevara, que defendía una mirada humanista, a partir de los manuscritos del 44, por ejemplo. Sí. ¿Althusser estaba al tanto de eso? ¿Qué opinaba? No recuerdo nada de la Revolución, sí de Lefebvre, y sí que me dijo a mí, porque de Henri Lefebvre. Sí, yo me acuerdo que le dije, bueno, pero Lefebvre abre el marxismo, porque al humanismo, ¿no? Entonces me dice, mira, yo pretendo abrirlo, pero de otra manera. Abrirlo para entender realmente el pensamiento de Marx. Y ahí viene todo, creo que es el aporte más grande de él, la lectura de Marx, cómo hay que hacerla. Esa lectura, leyendo no solo lo que se dice, sino el contexto, la polémica que está detrás, ¿no? Lo que no dice, el silencio, toda esa cuestión. Eso para mí fue el aporte más grande que me dio Althusser. ¿Y qué opinaba Althusser de Lefebvre cuando vos le dijiste eso? Eso. Que él no recomendaba ese tipo de apertura al marxismo. Él pensaba que él estaba haciendo la apertura del marxismo que había que hacer. Porque Lefebvre tiene una gran influencia en el mayo francés, daba clase en Nanterre, ¿no? Yo no sé mucho de la historia, estuve muy metida con el grupo de Althusser y no supe más. Claro. ¿No? Bueno, conocí a Ricoeur antes de poner, digamos, dura. No, antes, un año antes de empezar mi contacto con Althusser y estos grupos, ¿no? Y fui a su grupo de filosofía, mientras ya conocí a Althusser, y me di cuenta que en esos grupos de filosofía, que primero estudiaban el estructuralismo, y que yo no entendía nada de estructuralismo, entonces no sabía si estaban interpretando bien o mal. Pero cuando empiezan ellos a ver la cosa de Althusser, el tema de Althusser se discutió en ese seminario, yo me di cuenta que esos filósofos no entendían Althusser. Y el vínculo con el...
con el Partido Comunista, ¿cómo era? Althusser era un militante del partido, ¿no? Althusser era militante del partido y cuando y como era muy, digamos, consideraba muy positiva la revolución cultural que estaba empezando a darse en China y tenía mucha atracción por Mao, por justamente te decía el tema de las contradicciones, el tema de la revolución democrática amplia, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces este grupo de jóvenes se fue radicalizando y le decía a Althusser, sálete del Partido Comunista, fundemos otro partido. Ellos se incorporaron a las juventudes comunistas, marxistas, leninistas, ¿no? No recuerdo bien, lo único que sé es que rompieron con el partido y que pensaban que Althusser se venía con ellos, ¿no? Y Althusser a mí me explicó, me dijo, porque yo le decía, bueno, ¿por qué no? Porque si tú están pensando lo mismo. Me dijo, Marta, porque en el Partido Comunista está la clase obrera francesa y yo tengo que estar donde está la clase obrera francesa. ¿Y Balibar se quedó con Althusser dentro del partido? Entiendo que sí. Justo Regis Debré toma contacto con los cubanos en esa época. Y Althusser escribió incluso sobre... Yo siempre digo que Althusser supo muy bien cómo hacer la crítica y que muchas veces nosotros no sabemos. Fíjate, Althusser era muy crítico a la visión de Regis, que era muy simplista en ese libro. Revolución en la Revolución. Revolución en la Revolución. Sin embargo, si tú lees su crítica al libro, ¿sí? La crítica de Althusser a Regis Debré. Sí, que, más bien su opinión sobre el libro, cuando sí. Le manda una carta, no sé, yo por lo menos recibí ese análisis. Él no empieza diciéndole tú eres un tal o cual o no sé qué, él empieza evaluando el libro en general, diciéndole el esfuerzo que él hace, qué sé yo, y luego le dice, mira, lo que tú estás diciendo, por lo menos yo no estoy de acuerdo, ¿no? Nosotros a veces no entendemos que tú tienes que, para poder abrir a la persona que tú criticas, tienes que valorar primero lo que es valorable y bueno, después señalar las críticas, ¿no? ¿Y Antonio Gramsci era leído en ese grupo? No, yo no conocía a Gramsci por Althusser. Bueno, sí, Gramsci, él lo mencionaba, pero a mí nunca me dijo, lee a Gramsci. Yo no tengo ninguna influencia de Gramsci hasta muy tarde, cuando ya estamos pensando en la revolución por la vía institucional, ¿no es cierto?, digamos. O sea, Althusser lo reivindicaba como un comunista encarcelado, pero no como un pensador. Él, tú sabes, en los aparatos ideológicos del Estado, él pensaba que Gramsci le daba mucha importancia, para Althusser la ideología era algo muy deformado, para Gramsci era otra cosa, bueno. Pero yo no estudié, como te digo, y no te puedo decir exactamente, además acuérdate que yo no soy filósofa, yo soy psicóloga y pedagoga popular. Y la verdad lo que yo hice, entusiasmarme con Althusser y tratar de entusiasmarme primero. Cuando me invitan un grupo a quedarme un año más en Francia, éramos como 15, ahí estaba un mexicano, un brasilero, un chileno y un haitiano, ¿no? A explicarles a ellos durante un año el materialismo histórico, fue donde yo hice un esfuerzo pedagógico por explicar a Althusser y fue eso lo que se conoció luego en el siglo XXI. El que decidió, digamos, a quien se le pidió la opinión del libro era una persona que trabajaba en ese momento en el siglo XXI, que después fue el comandante de ORPA, de las Fuerzas Guatemaltecas Armadas, ORPA, ¿no? Y bueno, nunca pensé que ese libro iba a transformarse en el libro que han leído en las cárceles, en las guerrillas, en las universidades, ¿no? Y que yo he querido parar la publicación porque quiero ahora, yo he madurado, tengo algunas visiones distintas, aunque reivindico especialmente la primera parte del libro, ¿no? De los conceptos elementales del materialismo histórico. Del materialismo histórico he querido parar, pero no me han permitido, porque mientras no tenga una nueva reestructuración del libro, no lo paran porque están exigiéndolo a las universidades como material de estudio. Y mi problema es que entre rehacer ese libro o hacer los nuevos libros que estoy haciendo, bueno, he optado por hacer los nuevos. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non.
¿Leyeron los tres tomos del Capital? ¿Cómo fue? Yo los leí en las vacaciones. Sí, pero en el grupo de estudios con Althusser. En el grupo lo estudiamos, no sé hasta dónde llegamos, no me acuerdo. No me acuerdo hasta dónde llegamos con el grupo. ¿Y vos expusiste alguna vez? Ah, bueno, la otra cosa. Althusser me dijo, después de que yo había empezado... desde que yo empecé a leer el Capital, porque fue bajo su... Digamos, él me impulsó. Empieza por la plusvalía. Me dijo, no empieces por el inicio, porque el inicio tiene mucha influencia hegeliana. O sea, había que empezar por el capítulo cuarto. No me acuerdo cuál era el capítulo, pero bueno, por la plusvalía. Y yo empecé por ahí. ¿Y la acumulación originaria la llegaron a leer? ¿El 24? Varios tomos. Yo lo leí, pero no me acuerdo que haya sido un... No me algo acuerdo especial. Exactamente cuáles eran los temas de estudio. ¿Sí? ¿Y tú expusiste en el grupo? ¿Llegaste a exponer? No, a hacer algunos esquemitas, creo que en algún momento, o a discutir, si tenía... No era pasiva completamente. Me acuerdo que participaba, no como gran expositora, pero... ¿De los discípulos de Althusser eras la única mujer o había otras...? No recuerdo a ninguna mujer, tú sabes. ¿Eras la única mujer en ese grupo? Es que nunca me he preocupado de saber si había mujeres o hombres. Tú ahora me preguntabas. La verdad que yo nunca he tenido problemas, oye, por ser mujer. Quizás porque siempre fui como productora, se llama, de una película, ¿no? O sea, he sido muy organizadora. Y estoy siendo latinoamericana, ¿te trataban igual que a los europeos en ese grupo? Ah, sí. Yo no he sentido jamás discriminación, por nada. Tal vez, a lo mejor por las mujeres, porque no hablo tanto de las mujeres, pero yo he tratado de convencerlas, ¿no? Además, yo llegué a ser feminista no, o sea, defensora de o entender el feminismo por los comandantes guerrilleros salvadoreños, que habían, en sus entrevistas, habían incorporado a su pensamiento las principales ideas del feminismo, ¿no? Entonces yo empiezo a divulgar el pensamiento de los comandantes. Después me doy cuenta de que ahí hay mucho de feminismo, porque por supuesto que las comandantas guerrilleras tuvieron influencia en esos comandantes, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes y a las jóvenes militantes revolucionarios de hoy en día, del siglo XXI? El tema de la unidad de la izquierda. Porque si nosotros no trabajamos la unidad de la izquierda y la unidad y la militancia como un, lo llamo, educador popular que ayuda al pueblo a organizarse, que facilita los procesos de participación popular. Para mí eso es fundamental. Chao.